Buenas ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es Raúl Galaviz, el día de hoy vamos a hacer guillotina, vamos a hacer revisión de portafolio para fotógrafos profesionales, eh, estas revisiones pues son con muchísimo respeto, sin ninguna, sin ningún ánimo de, de eh, ofender a nadie, ni de, ni de hacer que nadie se sienta menos o más, simplemente vamos a hablar de temas concretos visuales, ¿verdad?, eh, vamos a revisar el trabajo que algunos de ustedes tienen en bien enviarme y vamos a identificar áreas de oportunidad y de ser posible corregirlas aquí mismo ¿no? eh, tengo 20 años dando asesoría de estos 20 años ya tengo 5 que me dedico netamente a, a la asesoría y producción de fotógrafos es, es lo único que hago es mi única fuente de ingresos es eh, mi trabajo de tiempo completo y la verdad es que lo amo mucho tomo fotografías obviamente eh, pero, pero realmente la cuestión de la producción de los fotógrafos es algo que me ha apasionado por los últimos 20 años me ha encantado ver e investigar y sobre todo eh, crear eh, perfil crear contenidos que sean más efectivos en cuanto a la en cuanto a la educación visual ¿no? que, que ¿Cómo podemos hacer, obviamente, en, en, con la esperanza de hacer más eh, práctico mi trabajo? ¿no? Entonces, mi trabajo es que la gente aprenda fotografía. Eh, ese es mi principal que hacer y quiero hacerlo más rápido. Entonces esto me ha llevado a, a crear contenidos, a estar viendo qué funciona, qué no funciona, qué me ha funcionado mejor, qué me ha funcionado más lento, qué ha estado más... Eh, eh, que ha sido más efectivo para eh, hablar con los fotógrafos y bueno, gracias a eso es que eh, he podido definir, diría yo, eh, contenidos más efectivos, ¿ok? Al grado que ahora, hoy día, en un día, en un solo día, prácticamente puedo asegurarme que el fotógrafo tenga las capacidades indispensables. ¿eh? No, 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 no diría la palabra básica o básicas. Yo uso la palabra indispensable. ¿no? Es un problema, de verdad es un problema usar la palabra básico, medio, avanzado, porque eso nos limita a pensar en una forma de crecimiento lineal que es extremadamente lenta. ¿ok? Aprender fotografía se convierte en algo... Extremadamente lento cuando piensas en una forma lineal, eh, eh, principiante, eh, aficionado, medio, avanzado, eh, profesional avanzado. Es, es, es muy lento, ¿no? Es muy lento esa forma de educarnos. Así que yo no, no, a mí realmente no me importa si alguien tiene 20 años de experiencia o acaba de agarrar la cámara un día antes. Para mí es igual, ¿no? yo a, a fin del día los dos van a estar al nivel. si sí, En los talleres he tenido personas que tienen eh, 20 años de, de fotógrafos y, y súper bien, ¿no? Eh, y en los talleres he tenido personas que tienen dos días de fotógrafos y súper bien. Sí, o sea, no... No, no no es algo relevante para mí que tengas 20 años o 3 días ¿no? no no lo veo yo así la cuestión es que sepas los indispensables verdad no los básicos los indispensables hay cosas básicas y hay cosas indispensables y cualquier fotógrafo que sepa los indispensables va a poder eh, tener una fotografía plena y y bastante, bastante feliz, ¿no? Entonces, eh, si, 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 si nos abrimos de esa posibilidad, pues entonces van a, van a pasar cosas interesantes, ¿no? Otra vez, eh, si nos abrimos a la posibilidad de, de eh, aprender fotografía de una forma distinta, ¿verdad? De una forma distinta. Porque... No estoy seguro si estas fotos son, son de internet. Mm. No, me, no me suenan a fotografías de... Si no estoy seguro que estas sean fotografías de autor. Eh, bueno, confirmemos porque es importantísimo que... Vamos a ver, gracias Oscar por la confianza. Vamos a ver aquí tus redes, hmm. okay, sí Oscar, no 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 tengo nada de información en tus redes sociales, amigo. Este, no tengo nada de información en tus redes sociales, no sé si Vamos a ver por aquí. Sí, Oscar, no sé si estás en vivo, Oscar, eh, Oscar Rivera. Si estás en vivo, que me puedas pasar tus redes sociales, porque estas fotos no tienen, no tienen, no tienen secuencia, hermanito. Estas fotos o son de varias personas o, o son de mucho tiempo atrás o, o unas recientes y otras no, porque unas tienen conciencia de planos y otras no, y eso es, eso es muy, muy no sé, no sé si tienes, si estás viéndome en vivo, si no voy a pasar a otras en lo que me confirmas, si, si, cómo está un poquito esta onda, bro, porque estas fotos no, no, no me hacen mucho sentido. Eh, no sé si las bajaste de internet, no, 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 obviamente no, no, yo no sé, no, pero no me hace ningún sentido porque mira, esta, por ejemplo, tiene una frontal, esta la tomó alguien que, que ya tenía conciencia de que estaba disparando. Y esta, eh, sino, si me puedes apoyar a, a explicarme un poquito de cómo está el rollo con estas fotos, a qué te dedicas, si me puedes explicar un poquito, porque no me hace sentido, ¿no? So, al, alguien que tiene la conciencia de este plano, alguien que tiene la conciencia de este plano, es muy difícil que tome estas fotos tan desordenadas, ¿no? Es prácticamente imposible. Es alguien que ya tiene la conciencia del plano. Eh, es muy difícil que tome esto, ¿no? Entonces, no sé si son de fotógrafos distintos. Eh, me confunde, ¿de acuerdo? Entonces, voy a pasar al siguiente para que, para, para darte tiempo a ver si me puedes pasar tus redes sociales, que me expliques un poquito cómo está tu caso, porque no entiendo, ¿no? Esta fotografía, por ejemplo, tuvo que haber sido para negocio de mi banco. Entonces, eso quiere decir que el fotógrafo ya tiene un negocio y tiene una fanpage de Facebook, y en tu perfil personal no veo eh, ninguna liga a ninguna página de, de fotógrafo profesional, eres aficionado, simplemente no lo entiendo. Y si yo no lo entiendo, seguramente entonces ahí está la primera de oportunidad. Federal trabajas como fotógrafo en Autofin? Sí. Eh, hermanito no, no no sé qué decirte con esas fotos lo que sí podría decirte es que o se, o se tomaron en distintos tiempos y fuiste aprendiendo más o, eh, o son tomadas por diferentes personas ¿no? eh, pudo haber sido casualidad también realmente no entiendo el proyecto así que voy a pasar al siguiente te, te ofrezco una disculpa si me puedes mandar por favor un poquito de cómo está tu caso con muchísimo gusto eh, las, las, las revisamos, ¿sale? Eh, ta, ta. Vamos con las tuyas, Sergio. Eh, sí, totalmente. Aquí ya, ya se ve diferente. No importa que sean pequeñas, ¿eh? Este, no importa que se vean pequeñas. Aquí lo que, lo que nos importa es el, el tema de conciencia. Visual, de modos compositivos, es, es lo que vamos a, a revisar, ¿no? Tu conciencia del plano. Estas están buenas. Venga, súper bien. Excelente. Muy bien. Si estás en vivo también, cuéntame un poquito. Si me puedes mandar tus redes sociales, estaría fantástico. Veo que tú ya te dedicas a la, a la fotografía. Excelente. Ok. Ahí están tus áreas de oportunidad inmediatas. Ahorita las vamos a identificar. Súper fácil de arreglar tu caso. Súper fácil de acelerarlo y de darle velocidad. Impresionante. Muy fácil de, 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 de corregir tu, tu proyecto. Y muy fácil de, de acelerarlo, hermanito. Vamos a empezar con tus fotos rapidísimo. Mhm. Wow. Okay. Muy bien. Ok, vamos a revisar estas fotos. Muchísimas gracias por la confianza. Muchísimas gracias por eh, permitirme opinar acerca de tu proyecto, Sergio. Me da mucho gusto y es muy agradecido, ¿no? Independientemente de que se van eh, borrosas, no, no pasa nada, ¿no? Eh, si puedes mandármelas en mejor resolución después, padrísimo. Y si no, no pasa nada. Fíjate bien que está el rollo, bro. Ok. Ok, tenemos dos áreas de oportunidad que son las más comunes que me encuentro. Ok, eh, no estoy seguro si, si ya aprendiste o has visto algún otro de mis programas referente a los planos dominantes y veo que ya te estás emparejando o en algunas ya estás emparejando, pero tenemos dos áreas de oportunidad muy puntuales: tu comprensión del plano y la forma en la que estás usando tus ojos. Ahí está otra vez. Me dicen si molesta mucho el aire, pero está haciendo calor. Cuéntenme, si están en vivo, cuéntenme por favor, de qué ciudad, de qué país se conectan. Me da muchísimo gusto. Hola, saludos desde Mexicali, saludos con mucho gusto. Sebastián Camacho, saludos Galaví, saludos con mucho gusto. ¿De qué ciudad se escucha más fuerte el audio que su voz? Bueno, ya, ya no hay audio. Saludos, hermana. Saludos, hermano. Qué padre que estén en familia. Oscar, qué padre que estés aquí en vivo. Por favor, cuéntame un poquito si me puedes eh, ampliar un poquito tu proyecto. Porque no, no le vi bien no ni cabeza. Y ahí está un área de oportunidad, ¿eh? eh, eh ahí, es, ahí puede estar un área de oportunidad. Charlie García, qué bueno que estás por acá por Guadalajara, bro. A ver si tienes oportunidad de pasar a saludarme. Saludos desde Celaya, Guanajuato, con mucho gusto. Saludos desde Medellín, Colombia, con mucho gusto. Saludos, eh, José María, Díaz, saludos de Hermosillo. Ahorita vemos sus fotos también. Abrazo, amigo Sergio Flores desde Guadalajara. ¿Cómo estás, Sergio? Qué gustazo volver a reencontrarte, hombre, después de tantos años. Un gustazo enorme. Ok, fíjense bien cómo tenemos aquí una situación que es muy común, ¿no? Entonces, siempre, siempre las, las situaciones de fotografía van a tener un... un Siempre las situaciones de fotografía van a tener una situación eh, mental, emocional, espiritual o física, ¿sale? Eh, la fotografía está ahí para todos, ¿no? La fotografía es una cosa muy fácil de hacer. Es, es extremadamente simple, extremadamente sencillo hacer fotografías de impacto. Es extremadamente sencillo. Todas las variables se empiezan a desglosar en base al ser humano y su comportamiento humano, de acuerdo. Este fotógrafo tendrá por ahí su, entre sus entre sus 38 45 años más o menos creo yo, no sé si me puedes eh, si pueden sacar la duda. Ahora lo trabajo con fotógrafo corporativo durante más de 10 años. Trabajé para un grupo muy grande con diferentes empresas, ¿ok? Por eso hay fotos de hotelería y de grupo automotriz, de otras partes de situación a la que me he enfrentado. Es justo poder hacer fotografías muy diferentes. Bien, Oscar. Todo, acuérdate que todo es con mucho cariño. Aquí no hay, no hay más ni menos, ni que yo sé más, ni que... Este no es el propósito del programa. El propósito del programa es identificar las áreas de oportunidad y poder corregirlas. Así de fácil. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una situación que eh, va a representar un tope en tu, en tu proyecto. Necesitas dejarme claro en menos de 10 segundos quién eres, okay. qué haces, cómo lo que haces me beneficia y cómo te contacto. ¿De acuerdo? Esos son cuatro pilares. Que necesita todo fotógrafo tener claro, me refiero a fotógrafos profesionales, ¿de acuerdo? Necesita identificar quién eres, pero rapidísimo: quién eres, qué haces, cómo lo que haces me beneficia y cómo te contacto, porque la gente trabaja a millonésimas de segundo, inmediatamente identifica si puedes darme un beneficio o no, y si no es así, te voy a descartar y me voy. Entonces, si está confuso tu proyecto, me, te, te voy a descartar y me voy a ir al siguiente, ¿verdad? Ese es, ese es el tema. Entonces, aquí lo que yo te recomiendo es, ayer ayer estaba hablando con una amiga también, y es lo mismo que les recomiendo a ustedes, ¿ok? Necesitas, te sugiero, unas redes sociales, perfil personal, ¿Ok? Y fanpage de Facebook exclusivamente para tu trabajo. ¿Sale? Eh, sí puedes mezclar temas familiares de forma esporádica, pero prácticamente yo te sugiero, ¿no? Que tengas una fanpage de Facebook exclusivamente ¿no? para tu trabajo. ¿Sale? Eh, esto para que insisto quede súper explícito y rápido quién eres qué haces cómo lo que haces beneficia y cómo te contacto pero me lo tienes que decir inmediato verdad tan solo con el fanpage de Facebook me tienes que dejar claros todas todas esas dudas y disiparlas inmediatamente entonces aquí vamos a empezar con el área de oportunidad cuando nosotros somos fotógrafos y déjame acomodo porque este tema se va a poner muy interesante. Nosotros pensamos que la gente adivina nuestras necesidades. Ahí viene otra vez el comportamiento humano. Nosotros asumimos que mi cliente va a adivinar quién soy, que ya sabe quién soy. Pues ya, yo soy yo, ¿no? no. <laughs> claro que todo el mundo sabe quién soy yo. Pues no, nadie sabe quién eres. Hay gente en el Congreso que no me conoce ni a mí, y yo organizo el Congreso y hay gente que no me conoce. ¿De acuerdo? Entonces, entender que la gente no te conoce, entender que la gente no sabe qué es lo que tú haces, entender que la gente no tiene tiempo de investigarlo, te va a ayudar a tener más empatía. ¿Vamos bien? Empatía. Necesitas decirme de una forma rápida y práctica, ¿Qué haces? Tanto, oye, no tengo página web, no importa, en tus redes sociales. ¿no? Tengo estos tres proyectos que hice para ustedes, todas son fotografías mías, obviamente. Es decir, sí retrato, ¿no? Eh, mi, yo yo amo ser instructor, obviamente retrato, me encanta tomar fotografías, ¿no? me fascina, pero siento que soy más productivo enseñando que, que, que haciendo fotografías. Tengo estos tres proyectos, todos matizados de forma distinta, ¿ok? Y todos tendrán que dejar claro quién soy, qué hago y cómo lo que hago beneficia de forma inmediata por empatía. Para dejarle claro a mi cliente, quita la página web. Oye, no, no tengo página web. En tu, en tu solo perfil de Facebook, me tienes que decir de forma inmediata quién eres, qué haces, cómo lo que haces me beneficia y cómo te contacto inmediata, ¿de acuerdo? Y, y en muchos casos es un lío encontrar su, su número de teléfono, ¿verdad? Te sugiero que lo pongas inmediato, ahí está tu número de teléfono de ese, de ese proyecto, inmediato, si puedes ponerlo en tu foto de perfil, aquí está toda mi información, contáctame a la brevedad, ¿verdad? Si, si, es, si eres una chica, eres modelo, necesitas portafolio, contáctame a la brevedad. Aquí estoy dejando yo claro qué hago, quién soy y cómo me pueden contactar. ¿De acuerdo? Entonces es bien importante que tengamos claro quién soy, qué hago, cómo lo que hago beneficia y cómo me contactas. ¿De acuerdo? Todos pueden tener éxito en su proyecto de fotografía. Absolutamente todos. Yo no, no podría decir jamás de nadie que diga, oh, sabes que este no de plano no puede, no, todos podrían si si podemos tener paciencia respiramos y hacemos lo que tenemos que hacer contrario a lo que quisiéramos hacer, entonces te puedo asegurar que tu proyecto sería mil veces, mil veces más exitoso. ¿De acuerdo, Oscar? Entonces, vamos a, vamos a ir contigo, si me permites. Eh, ahora que ya sé que estás en vivo y que, y que me explicaste un poquito cómo está la onda, vamos sobre tu proyecto. Dame un segundito aquí. Tu Facebook, veo que es un Facebook personal completamente, ¿de acuerdo? Veo que tenemos dos amigos en común y no hay ninguna liga de tu Facebook personal que me diga eh, cuál es tu empresa, cuál es tu trabajo ahora tú puedes decir que eres aficionado oye soy aficionado y, y solamente soy aficionado muy bien entonces déjame claro en eh, eh, tu face eh, que eres aficionado ahora, trabajo como fotógrafo corporativo durante más de 10 años trabajé para un grupo me está diciendo trabajé para un grupo muy grande con diferentes empresas por lo que hay fotos de hotelería blah, blah, blah. trabajaste entonces ahorita estás libre me imagino entonces, asumo, que de aquí ahorita necesitamos urgente armar marca, definir fotografía y dispararnos rapidísimo con clientes. ¿Ok? Me cuentas, si quieres, acá por mensaje privado, me cuentas un poquito de qué es lo que, que aspirarías ¿no? con tu proyecto de fotografía. Los, 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 la información visual es muy fácil de corregir en tu proyecto. Es muy fácil también de corregir. El problema es entender por qué no ha, ha llegado eso. ¿Ok? No ha llegado porque no hay un proyecto como tal. Necesitas creértela y hacer un proyecto como tal. Almacenar y agregar esta eh, información que se llama evidencias. ¿Ok? Necesitas ordenar tus evidencias de tal forma que las puedas compartir fácilmente. ¿Va? Apúntale. Necesito ordenar mis evidencias para que la gente no... Eh, tenga problema en ver qué es lo que yo hago, quién yo soy y cómo me pueden contactar y cuándo pueden contactarme, de acuerdo. Así que en tu perfil personal puedes poner en el área de trabajo, trabajo como fotógrafo. De hecho, estaba terminando de producir a, estoy terminando de producir a César Castro, por ejemplo. Y básicamente esto es lo que te sugiero, ¿no? Fíjate bien. Ya no es difícil, ¿no? Vamos a irnos al caso extremo donde no tengo nada, ¿sale? Así que mi proyecto. Mi proyecto necesita un perfil personal. Personal de Facebook. Vamos a ilustrarlo aquí rapidísimo, ¿sale? Mi proyecto necesita un perfil personal de Facebook. Ahí está. Ahí está mi, mi perfil personal en donde voy a mover todo lo que tenga que ver con mi negocio. ¿De acuerdo? Este no es personal personal. Este es personal. Es un perfil personal de Facebook para mi negocio. ¿De acuerdo? Tu personal personal puedes poner lo que tú quieras. Pero en tu personal de negocio, todo irá referente a lo que tú haces. ¿De acuerdo? Aquí es donde se puede poner un poco confusa la cosa porque necesitamos un perfil personal para el negocio. Y se contradice, ¿verdad? Pero cuando lo estamos viendo ya de esta forma, es muy fácil y muy ordenado. ¿Listo? Aquí yo no voy a subir nada de mis borracheras o de mis fiestas o de mis eh, memes y de todo ese tipo de cosas. Aquí yo no puedo subir personas que me mandan su equipo para que les ayude a venderlo o me, me, esto parecería una sección amarilla, ¿verdad? Aquí yo no puedo poner promoción o publicidad de que no tenga nada que ver con mi trabajo, con mi negocio, con lo que yo busco, la, la, mi bienestar, ¿verdad? So, este tengo que dejar claro quién soy, qué hago, cómo lo que beneficia y todo inmediato desde el personal, ¿de acuerdo?, de tu perfil personal vas a poder gestionar okay, tus redes sociales, que en este caso sería Facebook Page, que es gratis, tienes que hacer una, fe, una fanpage de Facebook, Instagram, si es que lo necesitas, y tu teléfono profesional de WhatsApp. ¿De acuerdo? Estos tres tienen que estar bien parejitos. ¿De acuerdo? Esto es bien fácil, ¿verdad? Otra vez, desgraciadamente. Ah, vamos a ver acá. Mira, ya nos estamos lampareando los dos. Justo las es que comentas. Ahora estoy buscando ganar clientes de forma independiente. Excelente. Expresa Adobe. Ah, muy bien. Muy gracias por toda la información. Este link, el que usa actualmente. Excelente. Venga, vamos muy bien, campeón. Entonces, aquí la onda va a ser nada más ordenar el proyecto, ¿verdad? El fanpage de Facebook está espectacular. Hay, hay una hay una gran diferencia entre algunas fotos de autos y lo demás. Vamos a entender por qué, de acuerdo. Excelente. Aquí ya cambió todo, ¿verdad? Aquí ya nos está dejando claro de menos qué hace y, y nos está dando un portafolio excelente. Ahora vamos a completarlo, ¿verdad? Porque el URL tendrá que ser el de tu el de tu página web. Eh, lo puedes, lo puedes eh, crear. Si tienes tu Adobe Creative Suite, tú ya tienes ahí en el Adobe. Tienes eh, que ya lo, yo, ya lo revisé. Yo no me gustó tanto. Eh, tienes el hombre, ¿cómo se llama este programa que tiene Adobe para que ahí mismo hagas tu página web? Mm, déjame ver. El Firefly que está buenísimo. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Tienes el Adobe Stock, el Bridge, mm, el Portfolio, ¿ok? Si tú no sea, si caso extremo, el portfolio. Ahora, si no tienes el portfolio, necesitas tu fanpage de Facebook, ¿verdad? Es gratis. Aquí vamos todo primero con lo gratis, ¿sale? Pero aquí tenemos un caso bien interesante. Tenemos el caso de Oscar García, que él quiere ser fotógrafo, quiere ser independiente, quiere buscar clientes y necesita armar un proyecto, ¿verdad? Y necesita armar un proyecto que sea fácil de entender y rápido de entender. Muy bien, aquí ya tenemos el proyecto. El proyecto es Oscar García, fotógrafo. ¿Sale? Entonces, Oscar, ponte trucha con esto, Almerito. Vas a necesitar tu teléfono personal. Es tu teléfono personal. ¿Sale? Tu teléfono personal es el tuyo. Este es mi personal. Aquí me hablan mis hijos, mi mamá, mis hermanos, mis, mis amigos directos. Este es mi teléfono personal. ¿Sale? Necesitas un teléfono para el negocio, ¿verdad? Un teléfono que puedas apagar a las 8 de la noche porque si no los clientes te van a estar marcando a las 3 de la mañana, ¿verdad? Hay clientes que mandan mensaje a las 8 de la noche, a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana y luego ahí andan los fotógrafos muy enojados. ¡Ay! ¿Cómo mandan mensaje a estas horas? Pues ese teléfono se apaga o se deja en su en su oficina, ¿verdad? Tu teléfono de negocio no necesitas porque estarlo cargando para todos lados, tu teléfono de negocio lo dejas en el negocio, ¿verdad? Así que necesitas un teléfono para el negocio. No, es que no tengo dinero. Ay, hermanito, un teléfono, un iPhone 7, iPhone 6, lo único que necesitas es para el negocio, para tener tu iCloud del negocio y te costará 2 mil pesos, ¿verdad? Es, es lo mismo que te gastas en unas cervezas un fin de semana. Así que cómprate un teléfono que sea un número del negocio, que puedas tener todo anclado a este, ¿sale? Si eres, si, eres, um, si eres usuario de Apple, tu iCloud. ¿Verdad? Necesitas tu iCloud. Necesitas tu WhatsApp, necesitas tu perfil personal y de ahí vas a gestionar tu Facebook page, tu Instagram, tu WhatsApp audio. Si quieres armar un administrador comercial, adelante. Aquí no estamos hablando todavía de meter pauta. Aquí solamente estamos hablando de tener organizado mi proyecto y salirme a vender a mano. Como antes, ¿verdad? De persona en persona. Entonces, inmediatamente me hace el Oscar García Fotógrafo. Y de ahí me haces un perfil personal de Facebook. Vamos sobre ahí. Ahora tenemos ya el correo de Gmail, que es gratuito, ¿verdad? Oscar García Fotógrafo, gmail.com. Necesitas este correo para usarlo de péndulo también. ¿De acuerdo? Necesitas entonces Oscar García Fotógrafo. Necesitas tu correo electrónico. ¿Qué? ¿Quién soy? Oscar García Fotógrafo. ¿Cómo me contactas? Mi correo es oscargarcíafotógrafo.com. ¿De acuerdo? Necesitas tu perfil personal de Facebook. ¿Qué? ¿Qué va a ser? Y que tienes que ponerle su URL. ¿De acuerdo? Mira mi URL, ¿verdad? Facebook.com, diagonal, instructor. Raúl mi Facebook oficial es facebook.com diagonal Raúl Galavís, ¿De acuerdo? Visit, to follow, dicen los guarda. Sé, 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 sé una persona fácil de seguir y fácil de encontrar. La mayoría de las personas pierden clientes porque, no porque los clientes no te quieran contratar, eres difícil de encontrar, eres difícil de seguir, no es claro quién eres, no es claro qué haces, no está claro cómo te contacto, entonces me voy, ¿de acuerdo? Vas a perder muchos clientes y muchos prospectos si no eres fácil de seguir. Necesitas personalizar tu URL para que seas fácil de seguir y para que no tengas problemas en enviar el URL. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí me estás enviando un URL que es confuso. Yo no lo vuelvo a encontrar. ¿eh? Si no me lo mandas, yo no lo vuelvo a encontrar. Expressadobe.com page 8KSH mayúscula y mayúscula. No lo voy a encontrar. Be easy to follow. Necesitas un URL que sea fácil de encontrar. ¿De acuerdo? En este caso, si ya personalizaste tu perfil personal de Facebook, tu perfil personal de Facebook tendría que verse así. facebook.com diagonal Oscar García, fotógrafo. Ese es tu primer URL. ¿De acuerdo? Es tu principal fuente de contacto. Así que necesitas poder copiarlo y pasarlo inmediatamente, ¿de acuerdo? O en este caso, puedes ponerle algo que te deje saber que es personal, ¿verdad? Punto personal. Muy bien. En tu fanpage de Facebook, cuando la hagas es gratis, ¿verdad? Lo puedes personalizar gratis. Se va a llamar facebook.com diagonal Oscar García Fotógrafo. Es fácil, ¿verdad? ¿Por qué no lo hacemos? No lo sé. ¿Por qué los fotógrafos no tienen éxito? No lo sé. Hay algunos que... que es gratis. <laughs> no puedes hacerlo más fácil que gratis. ¿De acuerdo? Es gratis. Oye, pero es que es gratis. No, pero... Es gratis. Porque unos tienen éxito, otros no tienen éxito. Algunos están presionados socialmente, dependiendo de su etapa de vida, y no pueden y no tienen la capacidad de tranquilizarse y de hacer las cosas que tienen que hacer, más allá de las cosas que les llaman mucho la atención. Ahorita lo estamos viendo con la inteligencia artificial, que yo ya uso desde hace rato, ya tengo rato usando arti inteligencia artificial, no, no lo había hecho de forma evidente, ¿no? Pero mis retratos desde hace mucho, yo uso inteligencia artificial para retoque de ojos, uso inteligencia artificial para eh, mejoramiento del sharpening, uso inteligencia artificial para muchas cosas, ¿verdad? Uso inteligencia artificial para el retoque de piel, uso inteligencia artificial. Tengo mucho usando, bueno, no mucho, pero sí ya un año usando inteligencia artificial. Y. Ahorita todo el mundo andaba con la calentura, la inteligencia artificial, ¿verdad? Otra vez, son las cosas que tú quisieras hacer, pero no necesariamente las que tienes que hacer. Las que tienes que hacer son las gratis y las fáciles, las que no te interesan. Necesitas poner atención en las cosas que tienes que hacer, campeón. Más allá de las que te emocionan. Nos emociona la, la, la inteligencia artificial. Aquí ya hice un cambio de fondo que es obvio, bueno, no es obvio, al contrario, se ve, se ve muy natural por un emparejamiento de, de color que hice con los eh, filtros de Adobe, los Neural Filters, los nuevos en la, en la actualización de Antier, la verdad es que están muy buenos. Hay que hacer un programa de estos si está bien. Y aquí sí ya exageré con la inteligencia artificial haciendo un cambio de fondo. Eh, eh, tomando un ancla, un pintor, y aquí sí ya me, me la bañé, ¿verdad? Eh, extendí el, 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 la parte superior de la foto, que eran unas casas. Esta foto la tomé aquí afuera de mi casa, su casa. Este creo que por aquí tengo la original, ¿no? Eh, y le puse un carro eh, futurista que pues sí, sí me la bañé. O sea, ya es obvio que hay inteligencia artificial, pero lo he usado desde hace rato, ¿no? Y otra vez ahí es el problema. Son cosas que nos van a llamar mucho la atención, que vamos a decir, oh, yo quiero, oh, sí, yo quiero dominar la inteligencia artificial. Son eh, como cosas brillantes que nos deslumbran, pero la realidad no va a hacer diferencia. Necesitas ordenar tu proyecto, nada más, ¿de acuerdo? Lo puedes hacer, estoy seguro. Tienes muy bonita fotografía. Ahorita vamos a ver las áreas de oportunidad y nos vamos a ir contigo todo el programa porque sé que es una situación de urgencia. ¿Ok? No es una emergencia, pero sí andas en urgencia ahorita queriendo generar. Y está bien por la edad. Me imagino que ya andará sobre los 38 años. Hey, Jenedino, ¿cómo estás? Saludos hasta Cancún. Evelyn, saludos, ¿cómo are you? Portafolio, claro. So, necesitas ordenar lo que tienes que ordenar y luego viene lo demás. Necesitas ordenar tu URL de tu Facebook para que lo puedas abreviar, ¿verdad? Ya abreviado, Facebook nos da esta opción que abreviado sería facebook.me diagonal Oscar García Foto. Tu personal sería facebook.me.me, Oscar García. Fotógrafo personal. Tu Instagram sería Instagram arroba Oscar García fotógrafo. ¿Verdad? Tu WhatsApp tiene que ser un business WhatsApp. Y ahí inmediatamente, aunque no se puede personalizar la liga perfil de negocio, tiene que decir inmediatamente quién eres, qué haces y cómo, te con, y cómo te contactan. Ahora, entendamos esto, ¿sale? Entendamos esto. De lo que se trata es de construir, ¿de acuerdo? Y para poder construir necesitamos algunos factores, dentro de ellos la data. Necesitamos los datos. Es por eso que yo hago estas revisiones de portafolio gratuitas. Cuando tú me mandas esa revisión, esas fotos para revisiones de portafolio, lo que me estás ayudando a hacer es a definir el público para que Facebook entienda a quién voy dirigido. Es por eso que te sugiero entonces que tengas desde el principio un Facebook personal de negocio, ¿de acuerdo? Ahora todo parte desde tu correo electrónico. Vamos a tratar de quitar todas las discrepancias del proyecto. ¿De acuerdo? Tú me dices, mi proyecto se llama Oscar García Fotógrafo. Y yo te digo, wow, qué padre. Cuéntame, ¿cuál es tu correo electrónico? Quiero mandarte una información. Y tú me dices, mi correo electrónico es el Oscar-2237-Jajaja. Me gusta la foto. Arroba gmail.com. Ya hay discrepancia, ¿verdad? So, Oscar García, fotógrafo. Oscar García, fotógrafo. Arroba gmail.com. Oscar García en Facebook. Oscar García en Instagram. Oscar García. Y empezamos a construir posicionando algo y diciéndole a Facebook también quién es nuestro cliente. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos el perfil personal, ¿de acuerdo? Después del perfil personal nos va a dar para poder administrar nuestro negocio facebook.com diagonal Raúl Galavís. ¿Quién soy yo? Raúl Galavís. ¿Qué hago? Soy instructor de fotógrafos desde hace 20 años. Aquí puedes ver la evidencia, ¿de acuerdo? Yo cometí un error, y es por eso que se los digo tan enfáticamente, ¿no? Yo cometí un error y cambié todas mis redes, o mis redes, eh, que eran eh, facebook.com, diagonal, Esta, esta, antes era mi página de Raúl Galaviz, aquí tengo como 26 mil, 28,000 mil seguidores. ¿Ok? Y yo cometí el, el error de que mi página personal, mi página de Facebook... Se la entregué, se la empezaron a consumir los fotógrafos y a mí se me hizo fácil decir, ah, pues le pongo FotoFest y ya no es mi página, ahora es la de FotoFest. Fue una locura, mi, mi, mi trabajo como instructor se vio afectado rápidamente. Porque no está claro quién soy, ¿verdad? FotoFest es la comunidad. Y en una comunidad hay muchos instructores, hay muchos fotógrafos y todo está súper cool. Pero entonces, ¿quién soy yo? ¿De acuerdo? Cometí ese grave error y te sugiero y te lo comparto para que tú no lo, no lo cruces. ¿De acuerdo? Crea tu perfil personal y crea tu fanpage de tu proyecto. Hasta aquí vamos, completamente gratis. ¿Sale? Ahora sí vamos sobre la foto. De ahí tu Instagram, ¿verdad? Aunque Instagram yo casi no lo uso para mi trabajo de instructor, Instagram.com me pueden encontrar como Raúl Galaviz. De hecho, les voy a pedir de favor a todos los que me siguen en PhotoFest que le den like también a mi página de Raúl Galaviz en Facebook, me ayudaría muchísimo. ¿De acuerdo? Necesito llegar a, la, a los, a los eh, 10.000 seguidores para algunas otras bondades. También en mi página de Facebook me ayudaría mucho eh, de YouTube. Si le dan like y activan las notificaciones. ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Mira cómo se confunde aquí la de FotoFest. Ya brinca, ya no hay... ¿Cómo? Entonces ese es comunidad o qué es este canijo. ¿Me explico? No cometan ese error porque a mí me costó muy caro. <laughs> ¿De acuerdo? Me costó muy caro perder mi identidad y se me hizo muy fácil cambiarle el nombre a FotoFest. ¿De acuerdo? pero perdí mi identidad completamente, no estaba claro quién era yo. Así que por eso te lo digo, a mediano, corto, mediano y largo plazo se va a sentir la diferencia. Define claro quién eres, define claro qué haces y define claro cómo te contactan. Pon tus redes sociales en congruencia con ello, ¿de acuerdo? Tu iCloud lo puedes hacer con tu correo que ya existe de Gmail o Oscar García, sería lo ideal, ¿de acuerdo? De tal forma que ya tienes todo anclado al correo de Oscar García Fotógrafo y todo simplemente te va a dar tranquilidad emocional, te va a dar paz mental de saber que todo tu proyecto está bien ordenado. Eh, ahorita estoy terminando una producción que estoy haciendo para César Castro y ha sido muy interesante, ¿no? César Castro Lo primero que hicimos, lo compartí hace unos días, fue definir su identidad, definir sus colores, definir para dónde va definir quién es, ¿de acuerdo? Sobre eso vamos a empezar a anclar todo, que fue lo que hicimos, en el caso de él lo hice hoy, hoy anclé su píxel de meta con su página web, de tal forma que vamos a usar su página web como péndulo de todo su proyecto, y aquí es donde viene la data o los datos. Facebook, en mi caso, gracias al píxel de Facebook, si se fijan, otra vez, el mayor problema con los fotógrafos, en muchos casos, no necesariamente es la fotografía. En la mayoría de los casos son otras áreas de oportunidad las que se tienen que corregir a modo de urgente, Oscar. ¿De acuerdo? A modo de urgente. Aquí, Raúlgalavis.com, ese es mi péndulo. Facebook, gracias al Pixel, puede conectarlo todo. Facebook sabe. ¿Quién entra a mi Instagram? Facebook sabe quién entra a mi página web y qué navega navegación hacen en mi página web. Facebook sabe quién entra a mi WhatsApp. Facebook sabe quién entra a mi fanpage de Facebook. ¿De acuerdo? Facebook es testigo de todo ese recorrido. ¿De acuerdo? Esto lo que da a Facebook es data. Datos para saber quiénes son mis clientes. En mi caso, entonces, estos programas los hago para que cuando ustedes me mandan mensaje, yo le pueda decir a Facebook, Facebook, viste las personas que me mandaron mensaje, mis anuncios, muéstraselos a personas como ellos, o similares a ellos, por favor, hasta en un 3%. A eso le llamamos públicos similares, ¿de acuerdo? Todo es data. Y si lo que quieres es construir, te sugiero que refuerces los cimientos. Antes de pensar en inteligencia artificial, refuerza tus cimientos. Ordena tu proyecto. No importa que no tengas dinero para una gran producción, esto es gratis. Todo esto es gratis. Completamente gratis. ¿De acuerdo? Oscar García, fotógrafo, arroba Gmail, facebook.com, diagonal, Oscar García, personal. Facebook.com .me diagonal Oscar García Fotógrafo, Instagram Oscar García Fotógrafo, WhatsApp Oscar García Fotógrafo, iCloud Oscar García Fotógrafo, arroba gmail.com. Cuando las personas entren a tu perfil personal de negocio, quiero que inmediatamente me digas cómo llegar a tus páginas oficiales, que inmediatamente me digas a dónde puedo ir a buscarte, que inmediatamente me digas cómo puedo encontrarte. Recolecta toda tu información y toda tu información tendrá que ir directamente en tu página, en tu foto de perfil, en todas tus redes sociales. Vamos a ver un proyecto aquí rapidísimo que sería un proyecto de retrato, ¿no? Otra vez, este proyecto lo hice pensando en ustedes, me gusta mucho, la verdad es que es uno de los que más disfruto, porque me ha dado oportunidad de empoderar a las chicas que retrato. Pero vamos a ver sus redes sociales. Ese es Facebook. Y este es su Instagram. ¿De acuerdo? Yo voy a decir de una forma clara y rápida qué es lo que hago. En este proyecto de fotografía de mujeres, lo que retrato son chicas. Oye, ¿pero haces bodas? Sí, sí hago bodas, pero me especializo en empoderar mujeres por medio del retrato. Oye, ¿haces fotografía en locación? Sí, mira, aquí hago fotografía en locación, también hago fotografía en locación. Oye, haces fotografía de retrato. Sí, aquí hago fotografía de retrato. Haces fotografía de boudoir. Sí, mira, aquí hago fotografía de Ah, mira, esta información el usuario la va a administrar de forma semiótica y de forma inmediata. Tiene que estar clara, ¿verdad? ¿Qué hago en este proyecto? Empoderar mujeres. Vamos a ver un segundo proyecto que sería fotografía de familias, por ejemplo. Yo no te sugiero que tú tengas tantos proyectos, al contrario, esto lo hago yo porque yo soy instructor, ¿de acuerdo? Y a mí me llegan tanto fotógrafos de bebés, como fotógrafos de familias, como fotógrafos de bodas, como fotógrafos de embarazo, me llega de todo. Y para mí fotografía es fotografía. Me da lo mismo que tengas 10 años de fotógrafo o 3 meses, me da lo mismo que tengas una cámara semiprofesional que una de alto formato, me da lo mismo que... Los problemas son siempre los mismos. Comprensión del plano, comprensión de la forma en que estás usando tus ojos y una incongruencia en la marca. Nada más. ¿De acuerdo? Si yo no tuviera la página web, ¿ok? Si yo no tuviera la página web, con la pura Facebook page ya la armo. ¿Sí o no? ¿Verdad? Con la pura Facebook page ya aquí rápido dice quién soy. ¿Quién soy? Legados de Raúl Galaviz, fotografía de familias, embarazos y bebés. Oye, ¿pero haces bodas? Sí, pero mi especialidad es fotografía de familias, embarazos y bebés. Eso es lo que yo estoy diciendo aquí. ¿Quién me va a buscar? Personas que buscan fotos de familias, embarazos y bebés. ¿De acuerdo? Visit tu follow. El fanpage tendrá que ser facebookcom ¿De acuerdo? Visit tu follow y que te puedan llamar inmediato y rápido. Pónselos por empatía a tus clientes de la forma más... Imagina que son niños de 8 años, ¿de acuerdo? Y vas a, vas a ver resultados inmediatos, Oscar, estoy seguro. Pero lo más preocupante entonces es la forma en la que comunicas quién eres, porque no está clara. El URL que me enviaste me va a llevar a unos fotos muy padres, pero no está claro quién eres tú, ¿de acuerdo? Tan solo por esto es importante... Tan solo por esto es importante... Lo que sí puedes hacer es comprar tu URL o tu dominio web, que en tu caso, adivinen cuál sería su dominio web, ¿de acuerdo? Y no sale nada caro. Oscar, un dominio web te va a costar, vamos a verlo: godari.com. Vamos a buscar el dominio de Oscar García, fotógrafo. Fotógrafo.com cuesta 200 pesos en la primera compra te sugiero que lo avientes por 5 años si tienes el capital y si no aviéntalo por un año de acuerdo y este dominio lo puedes anclar a un eh, eh, espacio específico donde tengas a un, a un link tree si tú quieres hacerlo o lo puedes anclar donde tú quieras pero ya estás empezando a posicionar tu proyecto y a posicionar tu marca me explico y entonces ya estamos hablando de crecimiento, estamos hablando de eh, eh, crecer. Es urgente entonces, y discúlpenme entonces, vamos a hacer eh, eh, guillotinas continuamente, no se preocupen, todos los que me están enviando sus fotos para guillotina van, les va a tocar su turno. Pero en este caso estamos hablando de un caso de urgencia, lo puedo leer inmediato. Este es, una, este es un perfil típico de alguien que trabajó para una empresa un tiempo, se quedó, cambiaron las cosas y ahorita en urgencia necesita definir una marca y posicionarla y llenarla de trabajo. Ahora vamos con la fotografía. Fíjate, estimado Oscar, que desgraciadamente en el caso de la fotografía. Estamos hablando de seres emocionales, ¿de acuerdo? Estamos hablando de seres emocionales que van a relacionarse con espacios en base a sus emociones, no en base a las situaciones concretas de un proyecto. Yo no conozco a nadie. A nadie que rechazaría una Range Rover, ¿no? Oye, te ganaste una Range Rover. Ay, no, no la quiero porque a mí no me gusta esa camioneta. <laughs> a nadie. Entonces, cuando tenemos situaciones de anclaje emocional, la fotografía queda descartada como segundo plano. Lo primero que necesito que entiendas es que tu fotografía hasta ahora ha sido basada en situaciones emocionales, no situaciones eh, conscientes de tu lenguaje visual. Es decir,. Y tal vez esto va a doler. Y traté de decirlo, trataré de decirlo con la mayor Necesitas agregar indispensables de la fotografía para que entiendas entonces dónde que tú entiendas, que tú seas consciente de dónde está el área de oportunidad. Y aquí el área de oportunidad es que no tienes conciencia del plano, no sabes a qué estás disparando. Tú asumes que le estás disparando a los carros y es por eso que toda tu atención va a ir basada en ellos. Pero no estás siendo consciente del espacio, no estás siendo consciente de cómo te estás desplazando tú en el espacio. Desgraciadamente otra vez, esto va a prevalidarse prácticamente con todos porque todos sueñan con tener un carro nuevo oh yo cuando tengo un carro nuevo ya, in, ya involucraste temas emocionales es básicamente lo mismo que cuando tú tomas una foto de grupo eh, o te fuiste a una fiesta eh, toman una foto de grupo suben las fotos inmediatamente vas a ir a, a la foto de grupo y lo primero que vas a hacer instintivamente es buscar si tú saliste bien ¿De acuerdo? Si tú saliste bien, entonces ya empiezas a ver a los demás. Si tú saliste mal, le das vámonos. ¿Me explico? En este caso, por temas emocionales, en este caso, por temas emocionales, la mayoría de las personas van a validar tu proyecto. Y aquí lo más difícil es lo siguiente: desgraciadamente. Nadie va a corregir tus áreas de oportunidad y nadie te va a decir de forma puntual qué es lo que necesitas porque a nadie le importa. El proyecto es tuyo, el beneficio es tuyo. ¿Ok? Aquí es donde entra la diferencia entre ir con un instructor porque a mí me urge que te vaya bien. Hay que enfrentar estas áreas de oportunidad. Mi interés es que mi servicio sea cada vez más efectivo. ¿De acuerdo? No puedo darle vueltas. Necesitas una comprensión del plano para que sepas a qué estás disparando. Y aquí viene la pregunta del millón. Si yo quito estos dos carros de la escena, Oscar, si yo quito estos dos carros de la escena, ¿la foto sigue siendo buena? No, ¿verdad? La foto no se disfrutaría porque estás mal parado. Estás parado a la izquierda y arriba. Tendrías que haber estado parado más abajo, haber estado medio metro a la derecha y haber hecho más contrapicado. Para primero organizar el espacio con la plena conciencia de que dentro de ese espacio están los autos. Si yo quito los autos de esta foto, la foto se cae. Ya no trae nada, ¿me explico? A otra vez, si yo quito los autos de esta foto, la foto se cae. Ya no trae nada. Los buenos fotógrafos, incluyendo los buenos fotógrafos de automotriz, van a ejecutar un convenio entre el espacio y el elemento para que se armonice uno con otro. Y aquí tú no eres consciente de que les estás cortando la cabeza a todos con el plano, por ejemplo, con el horizonte, ¿verdad? No lo ves. Y no lo ves porque tanto tú como tu público inmediato están involucrados emocionalmente en estas tomas. Desgraciadamente, entonces, Oscar, vas a tener que trabajar y hacer algo que nunca has hecho. Vas a tener que agregar indispensables: conciencia de tu plano frontal dominante y empezar a hacer ejercicios visuales. ¿De acuerdo? esto se salva bastante, pero aquí ya desgraciadamente estamos hablando de un común. Yo sé que no eres consciente del plano dominante, no sabes a qué estás disparando. ¿no? Y como no sabes a qué estás disparando, va a ser extremadamente difícil que puedas crear congruencia en todo tu trabajo como tal, porque no sabes a qué estás disparando. ¿no? Y otra vez te vas al emocional, emocionalmente vas a disparar a la foto, al, 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 al sujeto, sin tomar en cuenta el resto. Entonces, eso te va a limitar cañoncísimo el proyecto. Y se demuestra en tus fotos de producto y en tus fotos de, de comida, ¿ok? Entonces, imagínate qué contraste, ¿no? Oye, con estas fotos, hombre, pues es un profesional, ¿quién lo dudaría? Pues sí, eres un profesional, tienes un trabajo que podría sustentar pero que desgraciadamente no cumple ninguna norma de comunicación visual. Simplemente se va a anclar al mercado emocional y eso va a ser tu limitante. No vas a poder llegar más allá del mercado emocional. Ay, me encantaría estar ahí de vacaciones. Ay, imagínense ahí con una piñita colar. Ay, con toda la familia y brincando a la alberca. Qué gusto. ¿Quieres que piensen eso en la fotografía o quieres que se anclen? Eh, eh, por tu trabajo visual, porque les llama la atención a modo artístico, ¿de acuerdo? Cuando tú entras a un lugar, por ejemplo, para hacer una fotografía de producto, tú vas a tomar en cuenta el lugar, desde la entrada, viejo, la puerta, ese es tu plano dominante, el muro del lado derecho, el muro del lado izquierdo, ¿qué tiene eso que ver con las mesas? Las mesas están organizadas en base a la armonía de ese espacio. ¿De acuerdo? Entonces, las mesas van a estar en paralelo a esos muros. Desde que tú entras al restaurante, el restaurante ya te está diciendo de dónde tienes que tomar la foto del producto, de dónde tienes que tomar la foto del platillo. Tú estás emocionalmente anclado en ser fotógrafo en querer ser fotógrafo, en ser un fotógrafo bueno, no tienes idea de lo que estás haciendo en cuestión de fotografía y comunicación visual, así que te anclas emocionalmente al producto, no tomaste en cuenta ni la mesa, ni los planos de la mesa para crear armonía en el espacio, ¿de acuerdo? Mm, oye Raúl, pero ¿cómo, ¿cómo me dices que tengo que tomar en cuenta mis planos dominantes? Si aquí no salen. Y aquí viene algo que es muy interesante y que repito siempre porque siempre es una de las fuentes de, de problemas. Cuando estamos hablando de fotografía estamos hablando de comunicación. Comunicación. ¿Ok? Cuando estamos hablando de comunicación necesitamos entender tres factores. El primer factor es el emisor del mensaje. ¿Quién está emitiendo el mensaje? ¿De acuerdo? En este caso eres tú como fotógrafo, ¿verdad? Tú como fotógrafo estás emitiendo un mensaje. Ese mensaje es la fotografía. La fotografía va a incluir código. De la misma forma en que ahora nos estamos comunicando. Yo te estoy hablando en código. Nuestro código de comunicación es nuestro abecedario a b c d e f g h i j g. con esas palabras en diferente orden creamos con esas letras en diferente orden creamos palabras para poder comunicarnos. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero a veces no tomamos en cuenta entonces que esto es un código. If I change my code, then I will speak you in English. All right? The English is a different language, a different code su Si yo te, me empiezo a hablar en coreano, es otro código. ¿De acuerdo? La fotografía es nada más que un código. Este código va a compartir información a un interlocutor o a un receptor. Tú eres el fotógrafo, tú estás emitiendo un, 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 un código. El código es tu fotografía. Y ese código va dirigido a un interlocutor. Lo vamos a dividir en dos. El que ahora o con el que ahora has tratado y que no te va a sacar de donde estás, que es el interlocutor emocional. Si yo pongo familias mexicanas, si yo estoy fuera de mi país, inmediatamente voy a ver eh, los colores de mi bandera, me van a llamar mi atención me voy a anclar emocionalmente porque mi cerebro, que es el interlocutor, va a reconocer patrones y situaciones que me son familiares. ¿De acuerdo? Si yo hago fotografía y soy consciente de que mi fotografía es un código que necesito que llegue al público en general, entonces yo necesitaré incluir en mi fotografía un código matemático dirigido netamente al cerebro. Humano. Aquí me estoy brincando todos los intermediarios y estoy ampliando mi público. Verás, hace unos días hablaba con una chava que me pidió información del, del taller Retrata y ella me comentaba que quería aprender inglés y no sabía si hacer primero el Retrata o, o primero aprender inglés. Y yo le comenté: Yo te sugiero que vayas primero al Retrata, aprender fotografía te dará un lenguaje universal. La fotografía, bien hecha, la pueden entender todos, independientemente del código de habla que utilicen. En cambio, el lenguaje inglés está limitado a un mercado, que es muy importante, totalmente, pero está limitado. ¿Cuántas personas no hablan inglés en el mundo? Esas personas no entienden ese código. Ahora, ¿cuántas personas no tienen un cerebro. Ninguna, ¿verdad? Todas las vivas tenemos un cerebro. Desgraciadamente no entendemos que el cerebro es un órgano, un órgano que mide información matemática concreta y puntual. Un órgano que va a poner como prioridad tus anclajes emocionales porque es una de sus funciones, identificar quién eres, tu estrato social, tu gente, tu clan. Necesitas un sentido de pertenencia, ¿de acuerdo? Tu sentido de pertenencia hace que tu, o tu necesidad de aceptación, tu necesidad de pertenencia hace que tu cerebro busque continuamente situaciones que se anclen a tu vida emocional, ¿de acuerdo? Es por eso, estimado Oscar, que tu fotografía hasta ahora ha sido tu peor enemigo, porque ¿quién no le gustaría tener un eh, eh, reloj como este, wow, un anillo como este. Ay, si yo le pudiera regalar eso a mi novia, si yo le pudiera regalar eso a mi esposa. Oh, qué bonito, se lo voy a comprar. Yo que puedo. Todos esos son anclajes emocionales. La fotografía, desgraciadamente, aquí es tu peor enemigo. Lo que estás retratando se convierte en tu peor enemigo. No tienes conciencia de la retícula. No sabes en dónde hacer el corte, no sabes en dónde dejar el horizonte. No sabes de dónde tenía que salir el disparo. No sabes a qué le estás tomando fotos. Tú crees que le estás tomando fotos a la botella con las copas. Pero la foto era de los planos del auto y entre ellos la botella y las copas. Si tú hubieras armonizado los planos del auto, la botella y las copas se habrían disparado. Necesitas entonces entender una cosa que es muy fácil de entender y que ha estado ahí siempre. <laughs> y es eh, extremadamente interesante. Esto, ¿de acuerdo? La fotografía ha estado siempre ahí y siempre eh, para ti, ¿ok? Siempre, ¿de acuerdo? El proyecto que necesitas hacer es extremadamente fácil de hacer, pero entonces, ¿por qué no lo hacemos? Por tu cerebro. Necesitas entender que tu cerebro va a tener procesos de readaptación y ahorita tu cerebro es uno de tus peores enemigos, Oscar, porque si... Es lo que yo asumo que es, te quedaste sin chamba, pasó algo, lo que sea que haya pasado, y entonces entró una situación de incertidumbre. ¿De acuerdo? Tu cabeza, tu cerebro ahorita es tu peor enemigo, porque tu cerebro todo el tiempo estará pensando y vendrá un cúmulo de ideas negativas de a esta edad, híjole, ¿qué voy a hacer? Y luego mis hijos, y mi esposa, y cómo le voy a hacer. Y por qué no construí, ya se me fue la vida, híjole, soy un perdedor. Ya, tu cerebro va a estar enviando ideas todo el tiempo. Después te diré cómo controlarlo y cómo hacer lo que trabaje para ti y no contra ti, ¿de acuerdo? Pero déjame te comparto algo y con esto me despido para que te lo lleves de regalo y empecemos a ver diferencia inmediata en tu proyecto, ¿de acuerdo? Inmediata. Aquí, si tú te das el permiso, la diferencia es inmediata. Mm. Lo único que necesitas hacer, estimado Oscar, es ir a tu cámara, ¿okay? ir a tu cámara y buscar este icono. Lo vas a encontrar en la parte superior de la cámara. No es un icono de botón, no está en el menú, no, un icono está en la parte superior de la cámara de acuerdo si sigues por ahí y me pudieras decir qué cámara tienes podría ser más puntual sale si sí, pues vamos ahí. Vamos a ver si Oscar sigue por acá. Saludos, Iván. Un gusto enorme. Saludos, información. Muchas gracias. Claro. Sí, Oscar. Mucho gusto. Excelente. Oscar tiene una Sony y una A6600 y una Sony A72. Lo primero, entonces, Oscar, acuérdate que tu cerebro es una máquina, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es entender que tu equipo no te hace, ¿sale? Porque de lo contrario, te vas a sentir chiquito cuando la gente te vea con tu equipo. Te van a decir, no, ya tengo la A75 y tú, chivos, sí, pues yo tengo la A72. Te vas a sentir chiquito, ¿verdad? El equipo no te hace, Oscar. Y es una de las cosas que tu cerebro va a tener que administrar. Arriba de la cámara tienes este icono. ¿Ok? Sí, ese icono que estoy seguro que nunca habías visto y si lo habías visto no tienes idea de para qué es, ni qué, ni cómo, ni dónde, ni a qué hora, ni por qué. Lo puedo ver en tus fotos. Desmiénteme si no. Ese icono, Oscar, te está diciendo cuál es la cara de la cámara. ¿Ok? Esa cara la necesitas poner en paralelo a algunos de los planos dominantes que está retratando. Dentro de estos paralelos necesitas poner la información que quieras compartir en código. Todo esto por tus fotografías de producto. El cerebro administra una realidad, esté o no esté. El cerebro es una máquina de precisión que va a leer millones y millones y millones de datos, los existentes y los no existentes. Con una conciencia del mundo dimensional en el que nos desplazamos, esto es extremadamente emocionante y fácil de digerir. Pero desgraciadamente nuestro cerebro funciona de forma autónoma en esos aspectos. Tú no necesitas medir los planos para levantarte de tu cama, ir al baño y lavarte los dientes. Eso lo hace tu cerebro de forma automática. Pero el, que el, hecho, el hecho de que tu cerebro lo haga de forma automática y que tú no seas consciente de los planos, no quiere decir que entonces en la fotografía no estén. Cuando yo veo esta fotografía, yo puedo ver, en mi caso, que tengo un ojo muy afilado y mucha experiencia leyendo fotógrafos, lo que yo puedo ver es que no tienes conciencia de plano, nunca has entendido para qué funcionan, nunca has entendido a quién vas dirigido, y por ende, nunca podrás darle lo que quiere. Nunca. Tus fotos nunca van a tener el empuje que tú quieres que tengan. ¿Por qué? Porque no hay nada. Si cambiamos esto, entonces vamos a entender a quién vamos dirigidos y vamos a entender qué es lo que ve. El cerebro cuando ve algo trata de imaginar o de entender en dónde estaba. Así que el cerebro va a definir en dónde estaba la mesa qué había debajo de la mesa, ¿de qué tamaño era la mesa, en dónde estaban los muros, en dónde estaba esa mesa, dentro de qué mesa, en qué ciudad, en qué país, en qué lenguaje, qué hora era, qué época del año, toda la información el cerebro la va a tratar de definir, existente o no existente, visualmente eh, visualmente existente o no? Aunque no salgan los planos, el cerebro tratará, tratará de entender en base a lo que le estás dando de información, dónde estaba, quién era, de qué situación era. Y estas situaciones van a hacer que el cerebro se sienta aberrante. Va a decir, no mames, perdón, va a decir, es el Titanic y esta madre ya se está hundiendo, cabámonos. Yo me imagino, imagínate que ya está hundiendo el Titanic. No, hombre, cagado! ya se va a morir toda la gente. El cerebro es fatalista por naturaleza. Entonces, el cerebro aquí va a entender que ya se está muriendo, se está hundiendo el, el Titanic, se está muriendo. Acá está el infierno y ya se está acabando el mundo. Y, Córrele, vámonos. Yo no quiero estar en esa fotografía. Córrele, vámonos. Aquí está cayendo el mundo, vámonos. So, aquí vas a perder. Al 99% del público y te vas a quedar con el 1% del público. El 1% del público será el, un, el, el, el público emocional. ¡Ay, qué rico se ve eso! Ay, yo me acuerdo cuando comí este espagueti con, con camarones Ay, con mi novia. Mm, me acuerdo de esa cena tan romántica que tuvimos. Qué rico estuvo. Ese público emocional es el único que va a tener interacción con este tipo de fotografías. ¿De acuerdo? Esta tabla es un plano. Esta tabla es un plano que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis planos dominantes. Esos planos estaban dentro de un espacio, que estaba dentro de un. Mira. Si quieres entender cómo funciona el cerebro, échate una vuelta por Google Maps. ¿Ok? El cerebro reticulariza o reticuliza todo. El cerebro puede desplazarse aún no estés ahí. ¿okay? Antes, cuando nosotros buscamos una dirección en el mapa, nosotros veíamos la dirección, veíamos las calles aledañas, entendíamos en dónde estábamos nosotros y nos hacíamos una idea de la ruta que íbamos a seguir. Ahora, igual nosotros podemos desplazarnos en estos planos y ni siquiera nos moveríamos de nuestro lugar. Podemos hacer zoom in para entender dónde estamos. Podemos hacer zoom out para saber dónde era. ¿De acuerdo? Lo mismo me estás tratando de decir tú con tu fotografía. ¿En dónde era el restaurante? ¿Quién era el restaurante? ¿Qué clase de restaurante era? ¿En dónde estaba el restaurante? ¿De acuerdo? Ahora, se ve muy bonito en apariencia, pero el mensaje matemático que me estás enviando es de desorden total. El cerebro humano va a rechazar esta fotografía porque no está claro quién eres, no está claro qué es, no está claro para quién es, no está claro cómo y no es cómodo de ver. Inmediatamente la voy a rechazar. No va a tener empuje en Instagram, salvo con las personas que se anclen emocionalmente. Ay, qué bonito, me encantaría ir a comer ahí. Ay, qué bonito, me gustaría estar ahí con las personas que... Ay, es, es mi restaurante. Las personas que se anclen emocionalmente te van a decir, y aquí es donde viene lo más difícil. Vas a vivir en un mundo de adulación. ¡Ay, qué bonitas fotos tomas! La verdad es que tu trabajo es, es tan hermoso. ¡Ay, señor fotógrafo! Las fotos que le hiciste a mi camioneta, güey. No, no, no. Padrísimas, güey. Me encantaron. No mames, aquí se está cayendo el plano, güey. ¿No? Ah, Otra vez el Titanic. Ya se murieron todos los niños, cabrón. Ya los mataste, cabrón. ¿Ya mataste a todos los niños? ¿Ese mensaje querías enviar? No, ¿verdad? Querías un, enviar un mensaje de un espacio seguro para mis hijos y enviaste un mensaje de aniquilación total. So, no saber el lenguaje no te va a eximir de la, de la responsabilidad y, de la, y del resultado. El hecho de no saber que estás aniquilando a todos los niños con ese picado que hiciste inconsciente total. No va a ser que la gente diga, ah, pero es, es porque no sabía. Sí, es, es que como no sabía del plano, pues por eso, pero no. Es como cuando vas en exceso de velocidad, te para un tránsito y tú le dices, oye, no hay ningún signo de, de, de que haya un límite de velocidad. Y el tránsito te va a decir, mire, señor, en el manual de, de conducción dice que en las zonas urbanas. En calles urbanas usted puede manejar hasta 35 kilómetros por hora o el referente que hay en tu país. El hecho de que usted no sepa la, la norma no lo exime de la multa. El hecho de que usted no sepa que manejar a 45 kilómetros por hora en esta zona está prohibido no lo exime de la culpa. Ahí le va su ticket y lo tiene que pagar. ¿Okay? Lo mismo está pasando aquí con tu fotografía. El hecho de que no conozcas las reglas, de que no conozcas las normas y que no entiendas a quién vas dirigido y que por ende no sepas qué buscar, no sabes qué buscar. Nunca podrás hacer una exploración y hacer una sesión de principio a fin antes de echar el primer disparo porque no sabes qué buscar. Lo que haces es que llegas y pones cara de fotógrafo. Oh, oh qué bonito, déjame saco mi equipo. Oh, wow. <laughs> Y empiezas a tomar fotos y empiezas a buscar a dónde vas a correr después de tomar esa foto. Y toma las fotos y pones cara de que todo está saliendo bien. Oh, sí, ah, qué bonito. Oh, Dios, voy a. Ah, sí, sí, ¿verdad? Ah, mira, este también, déjame le tomo fotos aquí a esto. Sesiones completamente desordenadas porque no sabes qué estás buscando. No sabes cómo organizar una sesión. No sabes a qué le estás disparando. Esto es una situación extremadamente común, Oscar, no eres un caso único ni aislado, el 99% de los fotógrafos me llegan así, ¿Por qué? porque somos seres humanos, déjate de eso, ponentes que andan dando talleres por todos lados, no tienen idea qué están haciendo fotográficamente, yo veo sus ojos y digo, Dios mío, y él... ¿Cómo, cómo, ¿cómo llegamos a esto? Desgraciadamente, tenemos que entender que somos seres humanos emocionales, no racionales. Nosotros no racionalizamos la situación. Somos emocionales. Ay, sas, sas, yo quiero ser fotógrafo y, y que me aplaudan y, ay, sí, ¡Y ser famoso y salir en una revista y, ay, estaría padrísimo. ¡Ay! Y vamos y ponemos cara de fotógrafos. Aquí cambio todo, mira. ¿Ok? Si te fijas en las cosas que disfrutas, eres nativamente ordenado. ¿okay? Aquí ya nos desbaratamos otra vez. Pero esto es muy común. Es muy común que cuando están las fotos, esta foto nadie te la ordenó, esta foto no era para la empresa, estoy prácticamente seguro. Esta foto fue un disparo que tuviste y dijiste, déjame lo saco. No había presión de entrega, creo yo. Casi podría jurarlo porque es muy común que cuando no hay presión de entrega, las fotos son armónicas. Es decir, tu esencia es armonía. Lo único que está pasando es tu cuestión emocional y, y personal. La presión que tienes para ser bueno es lo que te está descomponiendo y, desgraciadamente, lo que retratas. Entonces, es una situación muy interesante, tiene corrección. En un día corregimos este proyecto. Mira cómo se te está cayendo la horizontal aquí. Aquí está la evidencia, ¿no? Estamos aquí con la horizontal, si te fijas, se te está cayendo a la derecha. Estás parado un poquito a la izquierda, ¿no? ¿Te fijas? ¿No? Entonces, esta clase de, de situaciones son muy fáciles de corregir. Desgraciadamente, para poder corregir este tipo de proyecto, tendrás que hacer algo muy difícil. Tendrás que hacer lo que tienes que hacer en vez de lo que te gustaría. ¿Okay? A ti te gustaría ir a un curso de fotografía súper avanzada donde te digan el secreto de lo que vas a. No, hombre, con este secreto, ahora sí, tu proyecto va a ser una locura, Oscar. Ven a mi curso. No vengan, te voy a dar inteligencia artificial, te voy a decir cómo usarla. Y... Oh, sí, 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 yo quiero eso, yo quiero, porque con eso pues, vas a tener que hacer lo que tienes que hacer, más allá de lo que quisieras, para que puedas identificar por qué aquí estás parado a la izquierda. No tiene sentido que los hayas ordenado así cuando tenemos aquí esta guía y de aquí a aquí, déjame ver que se vea bien, de aquí a aquí tienes poquito menos espacio que de aquí a acá. ¿Ok? Estas líneas se están deformando de forma distinta. ¿Ok? Esta línea me dice que estabas parado a la izquierda. No tiene sentido que te hayas parado a la izquierda. ¿Por qué te ibas a parar a la izquierda si el plano estaba cantado? Tú sientes que estabas tomando fotos a nada. Tenías que haber visto el plano. Aquí lo tenías. Mira, aquí está el plano. Armonizar tu, tu cámara. Tu plano de la cámara iba en paralelo al plano que ibas a retratar. De ahí partía la foto. Desde que llego a un lugar. Entonces yo ya sé dónde voy a acomodar a mi grupo. Y en paralelo a qué? Y tú no lo sabías. Ahora, no no todo está perdido, porque obviamente con todo este trabajo y con todo este portafolio puedes empezar a trabajar y empezar a generar clientes y empezar a hacerte un buen fotógrafo. ¿De acuerdo? No créeme, esto es lo más común del mundo. Este tipo de deformidades matemáticas son las más comunes del mundo. Y es porque nadie, y nunca habías hecho una um, eh, revisión eh, eh, con, con alguien que se dedicara a eso y que le interesara. ¿no? Y nadie te confronta, porque ¿quién te va a confrontar? ¿Verdad? Ah, oh, oh, no, a mí me encantaría. Oye, hay chance de que me. Te puedo acompañar a una de tus sesiones ahí en Mazda. Habrá chance. Ay, es que yo quiero ir a tomar fotos de esos carros porque me encantan. Entonces, ¿quién te va a confrontar? ¿Quién te va a decir, carnal, qué estás haciendo? Esta cosa no sirve para nada. No sirve para nada. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el contexto? ¿De dónde estoy parado? ¿Para qué? ¿Qué quiero decir? ¿Quién es él? ¿Y por qué está tapando el carro? Eso es Mazda. Mazda vende carros y tapaste al carro con él para enseñarme no se quede este lado cuando tendrías toda la posibilidad de ponerlo a él de este lado, Mazda, carros. Director de Mazda, autos. Y aquí... Tu mensaje es ilegible, no se va a leer, porque mi cerebro se va a distraer para tratar de entender qué había aquí. Es como un mono. Imagínate mi cerebro, es como un chango. A ver, ¿qué el otro día vi un meme de un mono muy interesante, pidiéndole a alguien que abriera la bolsa porque tenía curiosidad de qué había en la bolsa. Vamos a ver si lo tengo por aquí o les lo podemos ver. Eh, gorila pide que le muestren la bolsa. Ok. Ok, este es nuestro cerebro, estimados. Okay. No me malentiendan, ¿eh? no, no se vayan a ofender. <laughs> Pero este es el cerebro humano, ¿no? El cerebro humano, no, no, tú no controlas tu cerebro. Es lo primero que tienes que entender para que puedas empezar a controlar esas ideas devastadoras. ¿Qué el mono tiene la curiosidad? ¿Qué hay dentro de la bolsa? ¿Ok? Es exactamente lo mismo que me estás diciendo tú aquí. ¿Okay? Me está, yo lo, lo que voy a sentir es... ¿qué hay detrás pues, de, de las botellas? como no me estás dejando un mensaje claro, conciso, de qué es lo que me quieres mostrar, entonces voy a empezar a divagar ¿qué me quieres... Oh, era como un mar ¿O, o es la calle o qué, qué hay allá atrás, ah mira se me, es como que lo atropelló, mira este parece un humano ahí de cabeza se me hace que este carro lo atropelló y tu mensaje principal ya se fue al carajo. Ya se fue al carajo. Ya no hay mensaje. Si estás listo, Oscar, vete a Puebla o vete a Guadalajara ya. En urgencia. Necesitas los indispensables. ¿Sale? No los básicos. No, no confundan. No, oh, Raúl va a hablar de básicos. No confundan porque huyes de los básicos, aunque si tuviera los básicos, mira, sería otra cosa. Pero no confundas los básicos con los indispensables. Es indispensable que entiendas cómo moverte en un espacio y entiendas cómo retratarlo para llegar a un público específico. Es indispensable que aprendas a usar tus planos. Es indispensable que corrijamos la forma en la que estás usando tus ojos. Es indispensable que puedas Hacer una exploración del espacio que vas a retratar y puedas terminar la sesión antes de tener el primer disparo. Eso es indispensable, Oscar. Indispensable. Y en tu caso, urgente. Es urgente que te hagas fotógrafo. Es urgente. Y no lo, por, por amor de Dios, no lo vayas a tomar como insulto. Pero desgraciadamente tú representas el problema común. El 99% de los fotógrafos que me llegan, este soy yo, después de 20 años de dedicarme a lo que me dedico con mucho cariño y con mucho profesionalismo y de tratar todos los días de mejorar la forma en la que comunico la fotografía y hacerme más efectivo. ¿De acuerdo? Así es como llegué a los dibujos de los planos, así es como vamos a emparejar tu comprensión de ellos, así es como en un taller presencial, en. En, de las 10 de, la, de, de la mañana a las 7 de la noche puedo hacer un cambio total en tu vida en la cuestión visual, bro. Te lo juro, te lo aseguro, te lo firmo, te lo garantizo. De las 10 de la mañana del día 1 a las 7 de la noche vamos a dar un cambio total en tu proyecto fotográfico y va a darte una confianza impresionante. Todo el mundo me dice, oye, me dijeron que tú eras muy bueno para enseñar a vender. Yo no soy bueno para enseñar a vender. Pero una vez entiendas qué es lo que vendes, entonces podrás venderlo sin problema. Una vez entiendas a quién carajos vas dirigido, entonces podrás mandar esos mensajes sin problema. Y entonces tus ventas van a subir. Y entonces todo va a ser color de rosa. Y entonces vas a tener otros riesgos, pero ya nos preocuparemos por ellos después. La situación aquí es urgente. Es urgente que entiendas entonces que tu proyecto ha sido validado por seres emocionales que están en tu entorno y que no entienden y que no les importa, y sobre todo que entiendas que estas personas no dependen de ti. ¿De acuerdo? Es por eso que posiblemente hayas tenido problemas en el empleo, es por eso que posiblemente hayan llegado personas mmm, mmm, con diferentes capacidades a las tuyas para poder establecer estos mejores patrones, es por eso que los fotógrafos cada vez. Podemos ser menos indispensables. La inteligencia artificial podría saturar ciertas cosas, pero todavía no. Va a pasar un buen de tiempo, ¿no? Mira, este es el, este es el equivalente a una foto de boda en, 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 la, en el salón. No sabes a qué plano estabas disparando. Tú estás pensando en ellas, ¿ok? Cuando tendrías que haber disparado al plano y emparejándote al plano habría sacado esta línea recta al centro. Raúl no podía porque había, me muevo, exijo, por eso soy fotógrafo. Un fotógrafo le van a pagar por su criterio y por saber pararse y por entender en dónde y a quién voy dirigido y qué quiero hacer con mi fotografía y en dónde ordeno mi elemento. El problema entonces, hermanito, es que estás pensando todo el tiempo y a corto plazo, foto tras foto, elemento tras elemento. Es por eso que estos ruidos visuales no los puedes ver. No puedes ver el árbol que dejaste saliendo de la moto porque no, no, no preparaste ese disparo antes de que llegara la moto. Pero era una, una foto de acción. Cuando tienes una conciencia de la fotografía, el tiempo es relativo. Te empiezas a desplazar con un desfase de tiempo. Las cosas cuando pasan son como un déjà vu. Ya las viste. Entonces tienes tiempo para poderte ordenar y pararte donde te tienes que parar mucho antes de que la acción pase. Imagínate que están maquillando a una novia y tú escuchas unos pasos. Si tienes conciencia de los planos, sabrás en dónde pararte para entender que se escuchan unos tacones: va a ser la mamá, va a ser la abuelita o va a ser una hermana. La que sea, se va a anclar emocionalmente porque están maquillando a la novia. Va a venir una acción seguida de una reacción. Va a continuar una emoción y terminará un sentimiento. Todo eso ya pasó. Desde que escuché los tacones, ya lo vi. Entonces ahora me voy a acomodar y tengo toneladas de tiempo para acomodarme. Cuando me dicen es que es de acción, es injustificado. No hay ninguna acción que pase tan rápido porque tu cerebro funciona a millonésimas de segundo. Millonésimas de segundo. Un segundo dividido en millones. Es decir, cuando tú empiezas a trabajar usando tu cerebro, el tiempo es completamente relativo. Te conviertes, cuando tú empiezas a, cuando tú entiendas qué máquina traes, vas a entender a este tipo. O este superhéroe, ¿no? ¿Cómo se llama este superhéroe rápido? Salva a todos de una explosión. Este, busquen este clic y véanlo. Cuando tú sepas fotografía, vas a tener superpoderes. <laughs> Cuando tú sepas fotografía, vas a poder desplazarte a velocidades desfasadas del tiempo. ¿Por qué? Porque vas a tener una clara conocimiento de todo el espacio que hay y de todo lo que puede pasar en ese espacio. ¿De acuerdo? Lo que pase después va a representar solamente un desfase de tiempo, cosas que ya viste que iban a pasar. Y esto se puede. Y esto usualmente a mí me toma un día de tiempo. En un día, debido a mis 20 años de experiencia, en un día podemos corregir. Ahora lo puedo decir sin ningún temor a equivocarme. En un día conmigo puedes corregir todas las áreas de oportunidad indispensables que no has corregido y que no vas a corregir en muchos años. En un día. En un día corrijo planos. En un día corrijo ojos. En un día corrijo perspectiva. Y en un día corrijo... Eh, comprensión de espacio y tridimensiones. ¿Ok? En un solo día corrijo estas cuatro cosas. En un solo día. Ojos, perspectiva, planos, ¿cómo te paras? Exploración. En un solo día. Corregimos tus ojos, no sabes cómo usarlos. Corregimos tus planos, no sabes dónde pararte. Tu exploración, no sabes cómo buscarlo. En un solo día corregimos los indispensables. Luz, equipo, intención, uso de elementos, composición y perspectiva. Esos son los indispensables. Luz, equipo, intención, uso de elementos, composición y perspectiva. Corrigiendo eso. Cualquier fotógrafo puede tener impacto. Es una, es, es una tontería. Me encanta porque la gente magnifica la fotografía. Oh, capturar con luz. La magia. Man, si, si, si la complicas, pues entonces te va a dar miedo, güey. Oh, la fotografía es congelar el amor, cabrón. No vamos, entonces tienes que ser alguien dotado y con un don este, 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 mágico y espiritual, cabrón. No, cabrón, no, 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 no. Fotografía es lo más fácil del mundo. ¿Dónde ocultas algo para que nadie lo encuentre? ¿Dónde ocultas algo para que nadie lo encuentre. ¿Dónde ocultas algo para que nadie lo encuentre? A la vista de todos. Ahí está. El icono más indispensable, la base. No solamente de la fotografía, la base de la comprensión eh, de nuestro cerebro y cómo funciona en nuestro entorno. No solamente la fotografía, la base del universo como tal, el espacio, la forma en la que nos desplazamos como seres humanos, la comprensión de nuestras emociones. Ahí está a la vista de todos. Y casi puedo jurar que el 90% de las personas que ven este video no han visto ese icono y no saben para qué es. Porque no suena ostentoso. Porque no suena elegante. Porque no suena a nada que pueda presumirle a los demás. Eres un ser humano con necesidad de aceptación. Eres un ser humano con necesidad de pertenencia. Eres un ser humano con presión social. Y si mis cálculos no fallan, estimado Oscar, Tendrás por ahí alrededor de los 35, 45 años. Estás sufriendo un cambio impresionante y tendrás que trabajar con este amigo. Porque estás en una crisis. Seguramente hiciste capital, seguramente no estás todavía en números rojos, seguramente tienes tu casa, a lo mejor tienes patrimonio. Pero estás en una crisis. ¿Ok? Ahora necesitas entender cómo funciona este amigo. Porque este amigo, si es que estás en crisis, te va a estar lanzando ideas todo el tiempo. Vamos a poner aquí. ¿Cuántos pensamientos tenemos al día? Un aproximado de 60 mil pensamientos al día. Estos pensamientos, en la mayoría de los casos, son negativos. Porque así es el cerebro. El cerebro te va a estar enviando los pensamientos con los que tú te ancles el cerebro es parecido a las redes sociales youtube por ejemplo youtube me va a mostrar los contenidos que tengan más probabilidades de enganche que yo me ancle a ellos ok y estos contenidos me los va a mostrar en mi muro no si tú quieres conocer a alguien pídele que abra su muro o su buscador de YouTube, aquí puedes conocerme. Esta clase de contenidos sensuales van a salir siempre en los shorts, ¿ok? Mordida de perro, ahora sí, esta güerita, música, ¿ok? Si yo me anclo con este, con este contenido, entonces esos contenidos van a trascender mi línea y van a empezar a salirme acá, ¿ok? Si te fijas, aquí están los contenidos. Los primeros van a ser los que tienen más probabilidad de que yo me ancle a ellos y los empiece a interactuar. Es básicamente la forma en la que funciona tu cerebro. Tu cerebro va a estar enviando pensamientos todo el tiempo porque eso es lo que hace es su función. El cerebro necesita pensar. Por eso no puedes detenerlo. Por eso no puedes detener los pensamientos. Es imposible que los puedas detener. Pero los puedes guiar. Es decir, si viene un pensamiento con el que no quieras convivir, no te ancles a este pensamiento. Vamos, un poquito de presión social. ¿Sale? ¿Qué cámara tienes? A72. Mm, pues esa cámara ya es vieja. Pues no que es buen fotógrafo. Mm. Cada que la ves. Si te llega el pensamiento de angustia, ay, mi cámara es vieja. Y de ahí se va a desatar un chorro de pensamientos negativos, ¿verdad? Ya ves, no he tenido éxito, no, es, no pude, porque otro sí, yo no. La, la vida es difícil, es que yo soy un tonto, no lo pude lograr, viene la depresión y empiezas a anclarte sobre ese pensamiento. Pero el cerebro está haciendo su trabajo. El cerebro lo único que hizo fue lanzarte pensamientos. Tú te anclaste a uno. Y gracias a que te anclaste a uno, el cerebro entonces dijo, wow, fíjate una cosa, el cerebro quiere que te está ayudando. Porque el cerebro dice, te manda pensamientos, tú te anclas a un pensamiento y el cerebro dice, wow, lo logramos, se ancló un pensamiento, mándele más de esos. Mándele más pensamientos de esos porque ya vimos que le gustaron. Si tú quieres usar tu cerebro a favor, Oscar, necesitas entender cómo funciona entonces tu cerebro. Y entender que el cerebro siempre te va a estar enviando pensamientos. Pero aquí es donde viene la libertad. Tú tienes la libertad de elegir con qué pensamientos convivir. Ya te hiciste viejo, shh, cambia el pensamiento. Porque el cerebro no puede tener dos pensamientos al mismo tiempo. El cerebro solamente puede gestionar un pensamiento. Ya te hiciste viejo, no, no triunfaste, ve cómo te dije que te ibas a equivocar otra otra vez te equivocaste. Tú tienes el control de parar ese pensamiento supliéndolo por otro. A eso yo le llamo técnica de pensamiento único, ¿ok? So, cada que te llegue un pensamiento negativo, tú puedes cambiarlo. ¿Cómo? Por lo que tú quieras. Mira. Otra vez te equivocaste. Sal, limón, puerta, ventana, camión de pasajeros con chava de vestido rojo. ¿Ok? Cuando tú metes un pensamiento a tu cerebro, desplazas el pensamiento que esté. Y el cerebro entonces guiará y entenderá que esos son los shorts. Así que empezará a darte más pensamientos referentes a eso. ¿Ok? Otra vez te equivocaste. Hey, tengo 35 años. Tengo muchísima experiencia. Usa tu cerebro en manual, Oscar. Usa tu cerebro en manual. Tengo mucha experiencia. ¿Ok? He vivido tantos años. Ahora sé lo que me hace falta. Ahora puedo acelerar mi proceso de educación. Ahora en un día puedo corregir mis áreas de oportunidad fotográfica y ir para adelante. Ahora puedo entender cómo funciona una marca. Ahora entiendo por qué y cómo funciona la validación. Ahora entiendo la importancia de los colores y la identidad corporativa. Ahora entiendo muchas cosas y empiezo a cambiar ese pensamiento negativo, otra vez te equivocaste, por pensamientos positivos, pero lo hago manualmente. Si tú dejas que el cerebro se vaya por su lado, el cerebro se va a ir por su lado y te va a destrozar, aunque para él eso sea ayudarte. Así que, a cambiar tu forma de pensamiento, Oscar, hablamos de cosas muy interesantes el día de hoy en esta revisión de portafolio. Te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo que te hayas expuesto, porque al exponerte tú, nos ayudaste a todos. Créelo o no, el 90% o más de las personas que están viendo este programa tienen los mismos problemas que tú. Todos los hombres en una relación de tu edad tienen las mismas angustias que tú. ¿De acuerdo? Para mí es muy interesante. Cuando hago ejercicios en un taller presencial, es impresionante, interesante ver cómo los chavos de 40, los chavos de 38 a 45 años, tienen las mismas áreas de oportunidad, los mismos temores, las mismas angustias. Y ver, me tocó en el taller pasado de Guadalajara, que tuve un grupito de chavos que están universitarios. Mira, llegaron con camaritas chiquititas. No tenían culpa, no tenían miedo, no tenían vergüenza, no entendían por qué tendrían que tenerla. Y dispararon, se anclaron al plano, rapidísimo. Disfrutaron, iban contentísimos. ¡Ah, qué chido estuvo! ¡No, súper padre! Y los chavos de 38 40, con todos los miedos, casi escondieron las camaritas. Y, ¡ay, no sé, es que me va a dar vergüenza que tenga esta Créeme, <laughs> el 90% de los problemas... No tiene nada que ver con la fotografía. El 90% de los problemas tienen que ver con el comportamiento humano, con tu irracionalidad. Tú entiendes que es más importante comprar una cámara nueva que agregar recursos que no son visibles, porque la cámara nueva te va a dar presencia. Y posiblemente, pero no puedes depender de eso. Necesitas desprenderte de esas necesidades humanas. De pertenencia y de aceptación para que puedas fluir con el espacio, para que puedas tener la calma de ver tu proyecto en el escritorio y de decir: Mi nombre es Oscar García, soy fotógrafo, estas son mis redes sociales. Así como yo te agradezco que te hayas expuesto, porque al exponerte tú nos enseñaste a todos, me, 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 me presento contigo. Mi nombre es Raúl Galaviz. Soy instructor profesional de fotógrafos. A eso me dedico. Y mi trabajo es que lo aprendas y lo disfrutes lo antes posible. Mi trabajo es ser más efectivo en lo que hago. Mi quehacer es ser más efectivo en lo que hago. Y lo que hago es enseñar fotografía en el menor tiempo posible. Corregir las áreas de oportunidad en el menor tiempo posible. Las visuales. Identificar visuales y personales. Hagamos fotografía, hagamos fotografía sin miedo, hagamos fotografía sin vergüenza, hagamos fotografía plena, libre y feliz, para que la fotografía haga su trabajo, sumar en nuestra vida, sumar en nuestra plenitud, sumar en nuestra seguridad. Ahora sé lo que estoy haciendo, puedo sentirme seguro y ahora puedo tomar más tiempo para identificar las áreas de oportunidad y necesidades de mi cliente. Y darle un mejor servicio. ¿No es increíble? Por eso la fotografía, irremediablemente, si continuamos en ella, nos hará mejores personas. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Oscar, anímate a un One in One, no te vas a arrepentir. Mira, Carlos, híjole hermanito, te mando un abrazo fuerte. A Carlitos le hice su identidad. Hicimos un One in One impresionante. Ha sido un trabajo, con él ha sido un gran trabajo que hemos hecho. Pero si estás de acuerdo conmigo, Carlos, el 60-70% no tenía nada que ver con la fotografía, ¿te acuerdas? Lo de la fotografía lo corregimos en un día, lo hemos venido afinando, pero así es. Saludos desde Puebla. Isabel, me da mucho gusto, estás inscrito al Taller de Puebla, me da muchísimo gusto que lleves a tu hijo, me va a dar muchísimo gusto colaborarles en familia, porque son muchas las familias que van a verme: papás con hijos. Y qué gran legado que dejarle a tus hijos la fotografía. Ere eh, Cepeda, hola. Hola Ere, ¿cómo estás? No sé si seas hermana de, de Cepeda de Puebla. Un gusto saludarte, Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Alejandro. Te mando un abrazo fuerte. Ojalá que te puedas venir a Retrata. Vente a Retrata, hay actualizaciones. Hay, ahora llego, hasta, llego mucho más profundo en un día. Ahora puedo llegar hasta la cuarta y quinta dimensión y una mejor comprensión del espacio. Miren, cuando yo les digo que todos los que han venido a mis cursos por mis 20 años tienen que venir a retrata, no es un juego, es una actualización importante. En un día llegamos mucho más profundo de lo que jamás habíamos llegado antes. Ahora llego a una conciencia del, del espacio y del tiempo en una cuarta y quinta dimensión. Antes veíamos nada más el dominante, que era una eh, primera, segunda y tercera dimensión. Agregando una cuarta, hay un desfase de tiempo impresionante. Agregando una quinta, hay un desfase inimaginable. ¿De acuerdo? Entonces, todas las personas que han ido a mis cursos por estos 20 años, a todos les recomiendo, a todos les enfatizo, vayan a Retrata. Es una actualización importante. Ok, es lo mismo que un programa cuando te dicen actualización, actualización, actualización. Ey, esta es una actualización importante. Respalda todo, porque esta es una actualización grande. Retrata es una actualización como jamás la había tenido. No hay forma. Nadie en el nadie en la tierra. No hay nadie que te pueda eh, compartir la fotografía del modo que lo hago yo y la, con la rapidez que lo hago yo. De entrada, porque no conozco a nadie que se dedique netamente a instruir fotógrafos y que ese sea su primer que hacer. Yo no conozco a nadie. Hay fotógrafos que dan talleres, pero su primer que hacer es la fotografía y, y ser famosos y, y llenar su agenda. Ese es su primer que hacer. ¿Ok? Y hay muchos que son buenos enseñando y eso está muy cool, pero no se dedican a eso de forma profesional y por ende... No van a tener el tiempo para poder específicamente buscar contenidos más efectivos a ello. No hay nadie que se dedique netamente a instruir fotógrafos. Por eso mi educación ha sido tan difícil, porque no hay precedente. Nunca había existido un instructor de fotógrafos. Había maestros de fotografía, pero no, no, no. Son fotógrafos que les dan el título de maestro y súper bien, pero no se dedican a ello. No dejan de comer si no son buenos. Y aparte, cuando tú vas a un taller de fotografía de un fotógrafo, casi siempre sales diciendo que todo estuvo muy bonito y estuvo muy bien. Pero fue porque estuviste anclado emocionalmente, no porque haya sido efectivo. Yo no estoy aquí para caerte bien, aunque espero que te caiga bien. Yo no estoy aquí para eh, darte el avión. Yo no estoy aquí para jugar. Yo estoy aquí, es que para identificar tus áreas de oportunidad y corregirlas en la medida de mis posibilidades. Déjame hacerlo. Dame la oportunidad de hacerlo de la forma en la que yo lo hago. Si tú quieres que lo haga de tu forma, tu forma lineal de aprender, nos va a tomar mucho tiempo. Si tú, no, ¿cómo es posible que alguien en un día me pueda enseñar una fotografía? Eso no es cierto, tiene que ser difícil. Te anclas a esas creencias. Entonces no me vas a dejar hacer mi trabajo. Déjame hago mi trabajo. Dame un día. No más un día. El taller es de dos días. Pero el día uno, de las 10 de la mañana a las 7 de la noche, vas a decir, wow, esto es otro nivel. Te lo garantizo. Vete a Puebla, vete a Guadalajara, voy para Hermosillo, voy para Monterrey. ¿okay? Es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida, si eres fotógrafo o si quieres serlo. De acuerdo. La mejor inversión que puedes hacer en tu vida en este momento es esta. Yo no entiendo. Vemos inteligencia artificial, pero la vemos al final en venta. No entiendo cómo alguien podría interesarse por un taller de inteligencia artificial de dos días o de un día completo, nomás para hablar de eso. Es, es, es una situación medio loca. Pero bueno. Todo, todo llega en su momento y cuando el alumno está listo el contenido llega entonces vete a retrata a todos se los recomiendo hayan ido a fotofes hayan ido a fotoactitud hayan ido a mis talleres previos hayan ido apenas a los de hace un mes al, al de portrait workshop vayan a retrata es una actualización importante de acuerdo muchísimas gracias por el favor de su atención les agradezco muchísimo eh, excelente toda la información, muchas gracias, con muchísimo gusto. Oscar, dispárate, viejo. Pa, 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 dale unos fregadazos a la vida, porque si no te va a mantener eh, a, a la expectativa siempre. Re, dale unos fregadazos a tu cerebro, agárralo en manual. Fum, dale, caba. Aquí, aquí yo mando. Y el cerebro dirá: ahí es lo mejor, el cerebro dirá: estoy a tus órdenes, estoy para servirte. Una vez uses tu cerebro en manual, el cerebro entonces dirá: wow, estoy para servirte. ¿De acuerdo? Organiza tu proyecto, Carito. Haz lo posible, mira, todo es gratis. No hay que sufrir. La mayoría de las cosas lo son. Vete al retrata. Sería la mejor inversión. Un placer para mí compartir contigo. Gracias. Qué gusto, Isabel. Nos vemos en Puebla. Saludos, Raúl. Muy bueno el live. Qué gusto, Diana. Estuviste en, en, en Guadalajara, vente de staff. Evento de estafa Guadalajara, repite, va a estar muy bueno. Yo feliz de vernos en Puebla, ya estoy emocionada y con muchas ganas de que llegue el día. ¡Fantástico, Isabel! Si puedes compartir la información, hay que llevar, hay que llenar ese, ese taller padrísimo. Compártela con más personas. Si pueden apoyarme a compartir la información con personas que estén interesadas en los temas visuales. Se ayudaría mucho, me ayudaría muchísimo y se los agradecería con el alma. Si sí pueden darle like a mis redes sociales, si estos contenidos te interesan, si tú eres fotógrafo o estás buscando recursos visuales o quieres dedicarte a la fotografía de forma profesional, te sugiero que le des like y actives notificaciones en mis redes sociales. Mi nombre es Raúl Galaviz. Soy instructor de fotógrafos profesionales, lo he hecho por 20 años y tengo 5 años haciéndolo de tiempo completo. Es lo único que hago 24 horas al día, 7 días de la semana, instruir fotógrafos para desarrollar su proyecto visual y que vivan en plenitud su fotografía. Ese es mi principal quehacer. Toda mi información la puedes encontrar en mis redes sociales, raúlgalavis.com es mi página web. En Facebook me encuentras como Raúl Galavis. En Instagram me encuentras como Raúl Galavis y espero que al uh, yo estar ilustrando mi proyecto de esta forma tan clara, concisa y concreta ayudarte a que entiendas cómo tú también lo puedes hacer, de acuerdo? ahí vas a encontrar muchísimas fotos de grupos, de información. mira si yo hubiera sabido todo esto desde antes tendría toneladas de grupos y cientos de personas que han venido a mis eventos, ¿ok? si yo hubiera entendido cómo funcionaba la um, eh, evidencia antes, así que que mis errores del pasado aminoren tu, tu, tu crecimiento y tu proyecto, que aceleren tu proyecto. Deja que mis errores ayuden a que tú no los cometas. Déjame ordenar todo tu proyecto y colaborarte para que tú puedas vivir haciendo lo que más amas, tomar fotografías. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Iván, nos vemos. Oye Iván, si quieres ir a de estar, saludos. Eh, estuvo bueno el guillotinazo, dice Sebastián, qué gusto, con mucho gusto, bro. Oscar, eh, invierte en tu educación. Gracias, Oscar, e invierte en tu edu educación. José María See you en Guadalajara, qué gusto, bro. Nos vemos acá en Guanatos. Un placer enorme. Muchísimas gracias, por el favor, de su atención. Mira que es unas dos horas de guillotina. Oh my God. No, 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 no. A ver cómo duermo después de esto. Es, me dejan tan emocionado. Cada guillotina me deja tan emocionado. Eh, por una sencilla razón, chavos. Muchísimas gracias por permitirme colaborar en su vida. No tienen idea cómo se los agradezco. Muchísimas gracias. Eh, eh, mira, eh, esto es un ejercicio de planos frontales. ¿OK? Aquí era simplemente ejercitar los planos frontales, vas a notar una armonía al plano frontal, no hay nada más que armonía en plano frontal y tu cerebro va a reconocerlo, va a anclarse inmediatamente a eso, ¿ok? Hacer fotografía es muy fácil, ¿no? No, no, si no la complicamos es muy fácil, ¿va? Si, si entendemos cómo funciona el tema visual, vamos a poder guiar a nuestro cliente, a nuestro retratado, y poder llevarlo a lugares que ni él, ni ella misma conocía. ¿no? Aquí podemos ver la comunicación que tiene ella en base a la mirada. ¿verdad? Aquí podemos entender que estaba pensando en algo. Al cerebro le va a volver loco eso. ¿verdad? Acá también podemos trabajar con sus miedos, con sus. El retrato me encanta. ¿verdad? Podemos hacer fotos de lo que tú quieras. No es, no es este. Insisto, yo no, no. Desgraciadamente, yo no puedo. Eh, eh, anclarme con un solo línea porque mis clientes que son ustedes son de todo tipo de fotografía bodas bautizos eventos en general retrato eh, pero si tienen la oportunidad puedes anclar pensamientos y enviar mensajes subliminales con tu fotografía y eso va a estar padrísimo independientemente de que sean eh, las fotos que tú quisieras o no puedes trabajar igual con una clienta con fotos en Cancún y matizarla vivamos la fotografía muchísimas gracias por favor de su atención estamos en contacto aquí de desde el lado de la oficina la Diana y yo saludos desde Ecotécnico y... <laughs> Miren, Osmar Sánchez, eh, eh, el, tenemos todavía corriendo One in One, lo produje y no tiene idea, tienen que conocerlo. Es una gran persona. Le hice su página, le ayudé a tomar decisiones en cuanto a la identidad, le colaboré y ha sido fantástico para mí ver cómo se está desarrollando, ¿no? Cómo está corrigiendo sus planos de una forma impresionante, su comprensión del espacio-tiempo subió de una forma impresionante. Y bueno, pues agréguenlo, ¿no? Eh, si alguien eh, tiene dudas en cuanto al one-in-one, -on -one, si vale la pena o no, pues pregúntenle a alguien que ya lo haya tomado, ¿no? Que en este caso Osmar lo tomó, Alfonso ya lo tomó, one-in-one. -on -one. Es, para un aficionado puede parecer costoso, pero para un profesional es la mejor inversión que pueden hacer. Toma en cuenta que lo recuperas prácticamente en el siguiente evento. ¿no? Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo no me quiero ir porque me tienen tan emocionado, ¿ya ven? Muchísimas gracias por el favor de su atención. Y nada, los quiero mucho. Los espero ver en retrata. Espero que nos vemos un buen apretón de manos. Si al final del día uno ya que te des cuenta que todo lo que estoy diciendo es cierto, ya que te des cuenta que mi interés principal es tu disfrute, tu eh, fotografía, que tu proyecto se dispare, eh, acércate y dame un buen apretón de manos, ¿ok? Dame un buen apretón de manos y ojalá que tengamos la oportunidad de vernos, darnos un buen apretón de manos y sobre todo con ese apretón de manos definir un antes y después en tu proyecto. Que ese apretón de manos sea la partida. De ahí te reinventas, de ahí te rehaces, de ahí te reconstruyes. Y de ahí para adelante. De ahí para adelante. Te mando un abrazo fuerte. Vivamos la fotografía. Nos vemos. <laughs> Llegó tu primera boda de destinos, Mar. Felicidades. Les mando un abrazo fuerte a todos. Los quiero mucho. Y me encanta que disfruten la fotografía como yo. Felices clics.